La humanidad siempre ha establecido un pacto con la naturaleza de mutuo interés. Ese pacto se está rompiendo día a día y siempre a favor de una de las partes, que es la nuestra. ¿no? Me parece que ese pacto hay que restablecerlo sobre una premisa que es hasta un poco revolucionaria. Siempre se dice: tenemos que cuidar la naturaleza por nuestros hijos. Bueno, tenemos que cuidar la naturaleza porque no es nuestra. campo es una sala de conciertos y cada espacio tiene su acústica. Igual que no hay dos salas de conciertos o dos platos que suenen igual, no hay dos paisajes que suenen acústicamente igual. Yo soy técnico de sonido, pero mi materia prima es el sonido en la naturaleza, por lo tanto, la materia prima es el paisaje sonoro. A mí me gusta mucho hacer alusiones a lo que se ve con, el... a ver de oídas, ¿no? a lo que tú ves en tu mente a través del sonido. Eh, tú puedes ver cómo es un lugar, puedes ver sus dimensiones según la reverberación, según el eco, puedes ver el calor porque cuando hace calor los sonidos son más resecos, son menos brillantes, menos agudos. Eh, la noche, paradójicamente, el sonido brilla, porque de noche las condiciones acústicas, la humedad, el frío la... favorecen la propagación de los agudos. Entonces, los sonidos de un ruiseñor, el canto de un ruiseñor, durante la noche es más brillante en términos acústicos que durante el día. Pero sin duda, eh, cualquiera que ande por el campo lo sabe, ¿no? Eh, la naturaleza... La principal herramienta para, que, para ver algo, ya sea con el oído, con la vista o con lo que sea, insisto en lo de ver con el oído, es la, la paciencia, la actitud de espera. Una paciencia, un aburrimiento constructivo, si quieres, ¿no? El saber estar esperando que sucedan cosas. En el campo, nada pasa a la primera, nosotros somos unos intrusos, entonces cuando tú llegas a un lugar, pues, los animales, con muy buen criterio, eh, casi siempre salen huyendo, ¿no? Desde mi punto de escucha, en estos treinta y tantos años que yo llevo grabando en el campo, sí que he percibido algo que coincide... Mi percepción coincide con los datos de los científicos. En los últimos 50 años, en el mundo occidental, han desaparecido la mitad de los, de los ejemplares. Hay la mitad de animales, más o menos, vertebrados. Por ejemplo, si yo hace 30 años grababa diez codornices, en la actualidad, de esas diez quedan cinco. Si había diez cucos, quedan seis. Si había diez y quedan seis también. La tórtola es, es prácticamente residual. Es decir, cuando yo empecé a grabar, cuando yo empecé a fijarme con medio de mis instrumentos y de mi escucha en el campo, el paisaje sonoro era mucho más rico, había más variedad. Eso no es uniforme, es mucho más acusada esa crisis en determinados sistemas que en otros. Los bosques están mejor, los sistemas agrarios, las praderas, los cultivos están... En términos ambientales, en una crisis gravísima, hay un desplome auténtico. Todos hemos oído que las abejas están desapareciendo, por ejemplo. Cuando yo empezaba, bueno, ya hasta mucho después, para mí salir al campo a grabar en verano, en primavera-verano, a partir de las 11 de la mañana era un problema, porque el zumbido de las abejas lo tapaba todo. Mm -hmm. Si yo quería grabar algo limpio, ese zumbido me lo, estorbaba. Para mí eso no es un problema ya. Claro. Eh, es verdad que han callado muchos invertebrados, muchos grillos, muchos altamontes, se nota. Y todo eso me hace pensar que... Tú recordarás que uno de los textos fundamentales del movimiento conservacionista en el mundo fue Primavera silenciosa, de Rachel Carson, en Estados Unidos. Era un libro de los años 60 que avisaba primer, sobre... Sí. Fue uno de los primeros aldabonazos ¿no? sí, a, la... a una llamada a la conservación, cuando, por aquella época, el problema era el DDT. Entonces, lo que decía sí. este libro es que un día con los pesticidas amanecería una primavera en la que no hubiera canto de pájaros. Ojalá nuestro problema fuera el DDT. El nuestro problema son los pesticidas, los contaminantes, la basura, el plástico, eh, la superpoblación, mm. la erosión del suelo, la ocupación de terrenos naturales, la falta de respeto al medio natural y todo eso, además, todos esos gravísimos problemas eh, amenazados por una envolvente contra la, con la que tenemos muy poco que hacer, que es el calentamiento global. El paisaje sonoro no avanza hacia una primavera silenciosa todavía, pero sí que podemos decir que cada día es más monocorde, es más aburrido, es más monótono. Y el sonido es un reflejo de lo que sucede. No nos olvidemos que el sonido no es una cosa simplemente lírica y bonita, es un reflejo, es un termómetro de, lo que, de la de actividad y de la biodiversidad. ¿no? Cuando tú muestras la belleza, la diversidad, aspiro a crear... Por lo menos, sembrar una semilla, ¿no? que la gente se vuelva exigente. Me parece que sí, la humanidad sí. ha roto un viejo pacto. ¿no? La, la humanidad siempre ha establecido un pacto con la naturaleza de mutuo interés. Ese pacto se está rompiendo día a día y siempre a favor de una de las partes, que es la nuestra. ¿no? Me parece que ese pacto hay que restablecerlo sobre una premisa que es hasta un poco revolucionaria. Siempre se dice: tenemos que cuidar la naturaleza por nuestros hijos. Bueno, tenemos que cuidar la naturaleza porque no es nuestra. No tenemos derecho a destruir el pacto, debe ser a favor de las dos partes, no solo de la nuestra.